Esta obra que se va a arrancar es lo que merece la comunidad de Tetelcingo. El beneficio se va a llevar a donde más se necesita en la ciudadanía de Cuautla y creo que ese es el compromiso claro de nuestro presidente. Y pues como sabrán todos, esto es un trabajo de equipo, es un trabajo que se genera desde el Comité de Planación, que se genera a través de la Dirección de Obras Públicas, con el apoyo de todos los ayudantes. El delegado aquí con las peticiones nunca se ha quedado atrás. Quisiéramos generar más obra para este año. Los tiempos se nos van acabando, pero creo que van cumpliéndose por lo menos los compromisos de nuestro presidente Jesús Corona Damián. Quiero comentarles que llevamos ya con esta obra arrancadas 14 en este ciclo 2021 en la ciudad. Se ven beneficiadas varias colonias, estamos hablando de 33 colonias de las 44 que tiene el municipio. Creo que sería un histórico el la cantidad de obras que estaríamos terminando en esta administración. Vamos a llegar a un número de 178 obras y pues vamos a seguir trabajando en eso. Enhorabuena.